Je vous propose qu'on reprenne le fil de l'atelier. Donc on va continuer avec l'atelier sur les caissons de plancher préfabriqués après notre petite pause café. Et donc je vais aller chercher la vidéo qui correspond. Hop. Alemán participa en la GT2 en la experimentación de nuevos procesos, productos y tecnologías para la optimización del uso de la madera en construcción, los cuales están incluidos dentro de la A22, que se trata de experimentación en procesos de preindustrialización. Y para la realización del proyecto de Guralt hemos participado como socios. Para la realización de los ensayos hemos creado una licitación de la cual ha resultado adjudicataria la Universidad de Navarra. Dentro de la Universidad de Navarra se encuentra la Cátedra Madera, la cual realiza los trabajos encabezados por el doctor José Manuel Cabrero, el cual ha sido el encargado de llevar a cabo la supervisión de la realización de los ensayos. El Lignum Strand es un producto que hacemos a partir de astillas de chopo encoladas con una cola de poliuretano, que es una cola libre de formaldehído y de fenol. Esto nos da un producto que es el que comercializamos para usos estructurales, que tiene como principal característica pues, bueno, una densidad homogénea a lo largo de todo el producto. Tiene un módulo de flexibilidad muy bueno, un módulo de ruptura pues todavía mejor, luego un comportamiento muy bueno frente al fuego, se quema muy lento y todo esto además con unas características medioambientales bastante interesantes. Nosotros trabajamos a partir del tronquillo de chopo y nos proveemos de choperas de no más lejos de 200 kilómetros a la redonda, lo que hace de nuestro producto pues un producto de kilómetro cero, ¿no?, que se dice hoy en día. Fabricamos pavimentos de madera, hacemos estructuras de madera, construcción en madera, todo lo que es la madera. Entonces, en este proyecto de Guralt hemos colaborado fabricando los prototipos de LSL, el material de la empresa Tapsal, y nos hemos encargado de hacer montar los prototipos con su material y, bueno, siguiendo un poco las pautas del proyecto. Desde la Cátedra Madera Honesta de la Universidad de Navarra hemos colaborado en el proyecto Guralt en la realización de ensayos destructivos de vigas cajón producidas con madera local, en concreto con el producto LSL, Laminate Strand Lamba, que es un producto de unas altas prestaciones que se produce con madera de chopo local. Los ensayos han consistido en unas pruebas a flexión, donde podemos evaluar la rigidez y la resistencia de estas piezas, de estas vigas, en situaciones controladas y muy similares a cómo se comportaría la viga en un edificio real. De este modo, podemos no solo saber la seguridad de las piezas, la eficiencia de estos materiales, sino también poder desarrollar en paralelo modelos de cálculo de diseño que nos permitan mejorar el uso de la madera local en el futuro en las edificaciones con madera.